señor Damián Carlos Pagui, que es el secretario de préstamos promocionales para distintos rubros que se van desarrollando en la provincia. Estos préstamos son de manera total, no se devuelven, son para desarrollar distintos ahora planes. Tenemos la palabra del Escuchamos. Director de Desarrollo Local y Economía Social, del licenciado Damián Pagui. Escuchamos al señor Pagui, que es uno de los responsables de esta pregunta. Bueno, es un placer estar acá, gracias por la invitación a la gente de la provincia. Bueno, la idea de este encuentro es darles a conocer, algunos que no lo conocen, la mayoría seguramente deben conocer ya lo que es el Plan Más a la Obra. Entonces, bueno, vamos a presentar una presentación para acompañar el mensaje de qué significa y a qué apunta. Pero básicamente la idea de este encuentro es ver de qué manera, articuladamente, entre provincia, municipios y nación, podemos trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente, generar impacto en el desarrollo local, y agregar valor a los productos que en esta provincia se hacen. Esa es un poco la idea de este encuentro, dar a conocer el programa con sus particularidades, ¿sí?, sus características y sus criterios, para poder hablar un lenguaje común, ¿sí?, y que eso motive o produzca la oportunidad de generar o que nos lleguen a nosotros los proyectos que ustedes tienen en vista, trabajados, o disparar, digamos, la idea o ideas, proyectos justamente que puedan llegarnos a nosotros a través de la provincia, del centro de referencia, allá a Buenos Aires. Así que bueno, ese es un poco el objetivo de este encuentro. Y gracias por haber venido. Bueno, aquí el señor Pagui, que es el secretario ejecutivo de estos planes sociales en Capital Federal, y está aquí en San Juan. Escuchamos al representante en San Juan de este plan también en San Juan. Señora Martinazo, que es el nexo entre nación y provincia. Acá el licenciado Mauro Quiroga, también director de todos los proyectos, estos de Manos a la Obra. Yo creo que la forma de trabajar es esto que se está haciendo en conjunto, nación, provincia y municipio, porque quienes primero tienen el contacto con la gente de la zona son cada uno de los municipios, los intendentes, y tenemos que aprovechar de poder trabajar en conjunto con la provincia y con nación, que es la forma, como digo, de poder llegar aquellas zonas alejadas, sobre todo, y que cada uno de los intendentes conoce la problemática. Porque conversamos recién antes de entrar acá con él, muchas veces los jóvenes de zonas alejadas, de la provincia de San Juan, por ejemplo, el departamento de Urbaza, Manifesti, Sarmiento, 25 de Mayo, quizás no ven un futuro y tienen que emigrar hacia otros lugares. ¿Cuál es la idea? De que los jóvenes se arraiguen cada uno en su zona y aprovechar estos proyectos que son subsidiados por Nación, y son subsidios norte integrables. Ver la forma de coordinar, ver la forma de trabajar en conjunto, vuelvo a reiterar, para que ellos tengan en su lugar, sin tener la necesidad de irse y tener su propio trabajo. La idea de esto que tiene de Nación, ellos les van a pagar un pantallazo, por así decirlo, para que ustedes mismos bajen a cada una de las bases, porque hay muchos programas, hay proyectos, hay financiamiento, y bueno, tenemos que aprovechar esas cosas, y como vuelvo a reiterar, la forma de aprovechar y poder llegar es a través de nuestra institución, provincia y municipio. Esa es la idea de esta charla, para que ustedes, cada uno de ustedes, le lleve a cada uno de los intendentes en qué forma podemos trabajar, no hacer tan burocrática algunas cosas que a veces se comienzan con 15 o 20, por decir, 15 o 20 personas y terminan quedando 3 o 4 cuando ves que en esto no se avanza, digamos. Entonces la idea de esta charla es ir interconectando, ir intercambiando ideas para que, vuelvo a reiterar, podamos aprovechar estos fondos que vienen de Nación y darles un buen destino, que es la finalidad del mismo. Así que agradecerle a cada uno de los que están presentes, vuelvo a reiterar,
agradecer acá a Damián Bagi, agradecer a Jimena Martinazo, agradecer acá al licenciado Mauro Quiroga, que a través del Ministerio de Desarrollo Humano que lleva y baja estos proyectos. Yo siempre digo que cuando viene gente de Nación, cuando viene gente de provincia y acá el Ministerio, a mí en lo personal me desburra. Digo que tenemos que hacer todo tipo de preguntas, tenemos que sacarle el jugo en el buen sentido de la palabra cuando viene gente de Nación para desburrarnos, para llevarnos ideas claras de lo que queremos y a dónde queremos apuntar. Esa es la idea de hoy, de esta temática, de esta reunión, de que cada uno lleve a cada uno de los municipios y interiorice a cada uno de los intendentes de la importancia que tienen estos fondos. Que de otra forma, si no se llevan desde cada uno de los municipios, son fondos que se pierden y que es aprovechado, yo vuelvo a reiterar, y para que los jóvenes, sobre todo, no tengan que emigrar y decir, no, yo acá vivo en esta localidad alejada, acá no me dan oportunidad de crecer y me tengo que ir. Esa es la idea fundamental. Así que agradecerle una vez más, agradecerle a la Nación, a la provincia, a Mauro, que es quien está al frente de estos proyectos, y que tratemos, como apenas decidía Jimena, dice, traen plata, y yo Armando siempre pidiendo plata. Bueno, así es esta conferencia de prensa en desarrollo humano. Siguen las charlas, yo vuelvo al estudio para que ustedes vayan simplemente sabiendo cómo se da el apoyo de Nación en estos préstamos que no son retornables a Nación, quedan como inversión en la provincia. Lalo Olivares, Móvil 2. Hasta luego, Lalo. Hasta luego. Bueno, se van conociendo más detalles, Macarena, acerca del caso Cromañón, del caso Cromañón. Que bueno, estábamos hablando que ahí. Bueno, así es esta conferencia de prensa en desarrollo humano. Siguen las charlas. Yo vuelvo al estudio para que ustedes vayan simplemente sabiendo cómo se da el apoyo de Nación en estos préstamos que no son retornables a Nación, quedan como inversión en la provincia. Lalo Olivares, Móvil 2, hasta luego. Hasta luego, Lalo. Hasta luego. Bueno, se van conociendo más detalles, Macarena, acerca del caso Cromañón, del caso Cromañón, que bueno, estábamos hablando que ahí, acerca del caso Cromañón, del caso Cromañón, que bueno, estábamos hablando que ahí, hablando que ahí.